Una vez lo corté cortititito ya harto de eso, porque pues antes estaba. Sí, gigantesco. yo me acuerdo. Sí, antes sí, sí. estaba, esto es nada. Entonces lo, lo corté cortito del calor y yo andaba mucho. Llegó en la... el señor Manos de Tijera. <laughs> ¿No? Entonces... Anécdota de que yo andaba en la gira con Amanda Miguel. O sea, imagínense. Hey. Andaba en una gira con ella porque tengo dos canciones con ella. Uh -huh. Entonces cantábamos y todo eso. Entonces íbamos <laughs> a un palenque. Entonces yo llego ahí y no me salgo. O sea, me dijo, hola. ¿No te reconoció. Sí, no, me dijo, hola. yo dije. Qué mala onda, ni me saludó bien. No me había no había captado, y de repente me dice, metra, no, ve para acá. ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué te cortaste? Pero no, pero, pero regañándome enojada. como la tía, sí o sea, ¿por qué te lo cortaste? Le digo, ¿sabes qué? Es que ya no aguanto. Cerrando el ciclos, calor. Le dijiste. Sí, claro. Le digo, ya hay que refrescar la imagen, ya, ya, o sea, ya fue muchos años con eso. Y me dijo, Tú sabes lo que yo aguanto con este cabello. Claro. Yo tengo que pedir claro. un, un abanico para, para, este, para el calor, pero. La gente se casa con la imagen, uh -huh. hijo. Dice, mira, ahí tienes a un Buki, nunca cambia la imagen. Ahí me mencionó como a cuatro. Le digo, oh. yo dije, no creo. Bueno, lo bueno no es que creo, tú te puedes sí. comprar sí, una sí peluca te... y ya está sí. igual. O sea, sí, las ¿sí, de ¿verdad? los semáforos, ¿no? ¿no? Esas igualitas. Las de Guillermo ¿sí? Chua que luego vendían los mundiales. <laughs>